Oh. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! No, pero... ¡Ah! Aquí tenemos, ¿vale? El carretito del friegue, nuestras cañitas, ya sabéis que esto es una maravilla. Y como hoy lo tenemos, el becaline del 12, ¿vale? Que calcula un 15 casi. Medido a micro, ¿vale? A micro. Plomo de bala, ¿vale? 120, los topecitos. La gameta del 23 y medio, del FSL. Y catalana, ¿vale? Anzuelo del 5. Pues bueno, familia, la segunda cañita, ¿vale? Lo mismo el fliegue, la cañita nuestra. En este caso es el SEA Prime del 14,5, ¿vale? Este sí calcula bien. Plomito de portugués. En este caso la gameta un poquito más gruesa, del 26, del FSL. Y mirad qué galerita, ¿vale? Mirad qué cosa. ¿Eh? Del bailón. Albertito, vamos al lío. Y nada, familia, esta la meteré sobre unos 80 metros y esta la meteré lo que viene siendo a tope, casi 200. Familia, buenos días. Aquí estamos con la Subcasting Granada, los Paguaeros, y aquí está 16 de SS Live. Y aquí estamos con un 16 del RS, ¿vale? Plomito de oliva y empatillado en un 23 y medio, ¿vale? Y aquí tengo, mirad, americana. Aquí tenemos bala, 23 y medio, pero aquí tenemos... Adivinad lo que yo puedo tener aquí. Venga, a ver. A ver si lo adivináis. ¡Ay! ¡Ah, qué buen ramillete le he metido! Adentro. Familia, vamos al lío. Pues mira, mezcañita. Plomito rojo, ¿vale? De 115. En esta que es para lanzar más lejito, vamos a meterle un 115. Después llevo gameta del 23,5 del FSL. Y llevo funda. Un 5 de funda, ¿vale? Para pescar cerquita. Después llevo nuestras cañitas. ¿Eh? ¿Estamos? Ahí. Como no puede ser de otra manera. Nuestras cañitas, el Akami Belán y estrenando hilos. Hoy llevo los becalines del 012 que vienen a calibrar un 15 en hilo negro y puente chitara rosa. Vamos a ver la otra cañita. Venga, vamos al lío. Mirad, aquí llevo también nuestra cañita. Exactamente. El fliegue, bobina cónica también con el becaline del 12, puente chitara. Gameta del 23 y medio y americana, ¿vale? Para pescar más lejita. Ahí. Y ya está, familia. Estas son las cañas, los cebos que llevamos y vamos al lío. Mirad cómo está la playa. Va a estar 2 días de levante. Hoy la cogemos en Karma y vamos a ver si disfrutamos y nos lo pasamos bien, que es lo principal, ¿vale? Vamos al lío.
familia. Ay. Aquí estamos de nuevo, el tridente de la muerte. Entrando con alegría. Venga, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué opinas de la cosa? La cosa está muy bonita. Muy bonita, luego veremos el resultado por la tarde. Nada, familia, estamos en una playa nueva para nosotros, ¿vale? Estamos probando esta playa. Estamos, ¿sabes? ¿No? Probando. ¿Dónde estamos, Estamos en Adra. Eso es. En Adra estamos, familia. Pero en una zona nueva para nosotros, ¿vale? Vamos a tantearla. Ya está. El agua está hecha en cristal, como nos gusta. Un poquito movida, pero vamos, que prácticamente está hecha un plato. Lo que hemos dicho. Que ayer hubo levante, antes de ayer hubo levante y está como levecito de levante. Está buena. Nada, ya sabéis que vamos buscando la doradita ya. Ya sí, tope. Ya es o dorado o bolo gordo. Eso es, sin miedo a él. Sin miedo. Sin miedo, al bolo nunca hay que tenerle miedo. Ahora vienen las rachas de los bolos largos, grandes o doradas, muy bonitas o grandes también. ¿Vale? Pero ahora se está a gusto en la playa. Mira eso. Ahí la han dado también. Es que ya la estaba viendo yo. El radar. Familia, la han dado. Es el americano. Venga, vamos americano. Tanteando los primeros cebos. Así que nada, familia, desearnos suerte que promete. Vamos. Vamos a matar ahí, venga, vamos. Familia, aquí tenemos el cebito de esta semana, Dios mío. Mirá. Funda. En este caso, dos. Dos de funda. Vamos a machacar hoy con fundita. A ver lo que pasa. Lombriz de arena, familia. Aquí tenemos dos cajillas también. ¿Qué más? Americanas normales, dos cajillas. De hecho, ya hemos cebado. Sí, y ahora las extras. ¡Ay! Mira qué salud tiene eso. ¡Emi! ¡Oh, qué maravilla, ¿no? Cuéntame. Ábrete esta. Mira. Ahí. No. Es que son tremendas, ¿eh? Mira qué maravilla. Tremendas. Ya sabéis, dos cebos o un cebo. Por gusano, lo que queráis. Exactamente. Vale, pues tenemos dos extras, dos normales. Ahora, tita de palangre, familia. Ahí. Mirad qué tita. Espectacular, ¿eh? Maravilla. Aquí tenemos otra. Espectacular. Sí, tiró. Tenemos una rosquilla. Ay, buena rosca, ¿eh? Mira. Buena rosca. Mira. Mira qué roscón, ¿eh? Qué rosca más bonita, más grande, más apañada. Sí. Hemos de dejarla ahí, no tocar. Venga. ¿Cangrejito? Cangrejito también. Ahí. Cangrejito mini, familia. ¿Qué estáis viendo? Mira qué bueno, qué espabilado viene. Es buenísimo. Venga, vamos en busca de la dorada, familia. Pues y para terminar tenemos dos de tita palanger, pero de la XL. A dos manos. Ahí. Qué maravilla, qué canutos salen de aquí. Sí, pues tenemos dos de la XL y como habéis visto, dos de la normal, ¿vale? De palanger. Sí, lo llevamos. Así que, familia, a ver lo que quiere dar el día. Ya sabéis, mirad dónde estamos. Y esto es una alegría, un día tranquilo, soleado, sin aire, agua sin cristal, hoy sí, y pescando finito. Qué alegría. Hoy vamos a estar contigo, eso te tiene toda la pinta. Venga, vamos, familia, vamos al lío. Familia, mirad la caña, ay, qué maravilla. Mirad. La han metido para adentro, ¿eh? Sí, pero tres. Ahí está, déjala que disfrutemos. Ahí, Sí, eso está clavada en la catalana. Ah, te he tirado toda la pinta de estar. Es catalana, lejos, familia. ¡Ay! No falla, la lombriz. Mira. Mira. Dale. Está muy bonita. Qué bonitas son las picadas, familia. Aunque después sea un pescado pequeño o grande, da igual. No pasa. Pero madre mía, ¿sabes que hay algo comiendo allí detrás? Al otro lado de la línea. Venga, toma, voy a darle. Dame. Chimero. Venga, dale. Dale. Vamos a ver qué es lo que viene ahí. De buena mañana. Chiquillo, así el espuntarso, ¿eh? Y ya, picadita. Ha sido el primer cebo al agua. Pues es de los primeros cebos. Tu primer cebo. Qué grandecillo, ¿no? ¿Qué es? ¿Pesa, Chipirón? No, algo, pero... ¿Y no? Vamos a ver lo que es. Venga, vamos a ver. Pescando finico, familia. ¿Ese también es el BK?
Ese es sí, del 12. Bueno, el mismo que llevo yo también. Sí. Venga, el lío. ¿Cómo? Qué bonito. El amanecer más precioso. ¿Bien? Mira cómo está el agua, familia. Había dos vigas de levante y hoy la cogemos en calma, total. Medio día pone que sopla el levecillo de levante, pero el día va a estar así, tal cual. ¿Qué sopla? Levante no, levante, pero suave, levante suave, 13, 14. Levecito de levante. Para refrescar. Claro. Y aparte tenemos presión 1027. 1027, que eso le gusta mucho a quien ya sabéis. ¿Eh? Altas presiones, muy bueno para dorar. El agua va calentando, 16 grados. ¿Vale? Vamos a ver de qué estamos hablando, está ya mismo por aquí. Venga, vamos, mientras. A ver la morralleta que. Mientras le hemos dado la charla y la chapa. La herrera, tira breca, como siempre. Vamos, venga, dale. Herrera. Oh, sabemos. Uf, ya. Ya viene muy fluy. Está yendo para allá, es que está con esta, ¿no? ¿Está a cruzar? ¿La ha cruzado? ¿Y eso? No lo sé. Sí, viene es por allí. ¿Va para allá? Pues viene, sí, viene cruzado con esta, pásate por esta. No sé dónde está, que ya no me pesa nada. Seguimos, seguimos. ¿Qué? Que no. Que no lo veo. Cama, que no. No viene. Eso es que se ha soltado ahí. Ya está. Venga. Familia, Rosca. Diámetro, ¿vale? Se han comido la americana, pero no se ha clavado. No sé qué ha podido pasar. Miren, muy hermosa, maravilla. Ay, qué alegría. ¿A ti no te pasa que cada cebo que pone y que pincha te da la sensación de con pescado? Sí, siempre. Siempre. Siempre hay que ir con jaura. Bueno, vamos a ver. Y tenemos allí a que es peñosete, que lo voy a machacar hoy yo. Sí, pues venga, voy a machacarlo allí. Sácame un pescado. Pues bueno, familia, mirad cómo ha quedado. ¿Vale? Americana normal, familia. Me acaban de cortar el anzuelo. Voy a meter anzuelito nuevo, ¿vale? Me la acabo de encontrar. Vamos, ni picada ni nada. Vamos a meter americanica. Y para adentro, el combo. Vamos al lío. Bueno, familia, una picadita aquí también. A la americana. Vamos a ver si repite, ¿no? Pues, aquí va una mica. No, aquí va una mica el pescado, bueno. Además que hemos tenido ya picadillas buenas, ¿eh? Mira. Sí, lo que sea. Está ahí. Lo que sea, estamos viendo. Sí, la americana se la está ventilando. Nada, y las picadas mías, familia, al final no ha salido nada. Parece que se ha soltado. Sí, ha vibrado otra vez. Sí, está vibroteando. Ha pegado la primera hasta acá, seguro. Que es la que le hemos visto. Venga, vamos a ver. Vamos a ver si viene algo, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo está el agua, Oh, está tupida, está enganchado. ¿No? Ya la vamos a sacar. Que me ha cruzado la americana, seguro. Claro. Pues lo que te ha pasado a ti también. Igual. Hemos tenido picas también a la americana en la cañadez, pero nada. No ha salido nada. Oye, las picadas fantasma. Sí. Y el que hay pescado comiendo en superficie, ¿eh? Tengo unos manchurrones de vez en cuando. Vamos a ver. Vamos a ver, cuéntanos a ver. Vamos a ver la americana. Yo daba por hecho que estaba enganchada. Pues sí, ¿eh? Pero. Porque ha vibroteado. Es que lo raro es que salen bien, no sé. ¿Sí? Eso es lo raro. Están pegoteados, ¿no ves? Claro, y la han sacado para afuera. La han sacado. La han magreado. Vamos a poner una nueva y para adentro. Venga, vamos. Ay, mirá, qué cañita. Mini cañitas de estas de... Espérate, a ver. Ahí.
de Christmas, de Mercadona. De toda la vida. De toda la vida, familia. De toda la vida. Venga, vamos a ir caliente, le mis cafelitos, ahora lo veréis. Lo tiene todo preparadico. Y ahora continuamos, familia. Familia, un canotito de tita, pequeñito y bien licrado. Voy a meterlo allí al lado de la piedra. Vamos a ver si las tácticas son buenas, efectivas o malas. Vamos a ver. Ahí está, mirad, mirad qué titica. ¡Qué cosa más bella! ¡La Virgen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira ya! ¡Que se la lleva! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué picada! ¡Vamos, rica, familia! ¡Si es que quiero verla! ¡Aunque pierda el pescado! ¡Quiero verla! ¡No, no, ya! ¡Ya la han dado fuerte! ¡Familia, mira, 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 mira! ¡Bueno! Venga, voy a mirar a ver qué se trata, familia, la tita que acabo de echar ahora mismo. Mira, 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 no, que no para. Venga, dale. Venga, toma. Dale ya. Dale, venga. Dale tú a la GoPro también por si acaso. Venga, vamos a ver pescaete. Ahí la piedra era la clave, Ñema. Venga. Ahí estaba. ¿Antanao? ¿Viene? Viene, ¿no? Pues déjalo. ¿Cómo va a ser? Pues déjalo. Porque está en el rollo, está el pescado encargado comiéndoselo. Vamos a dejarlo. Claro, está, ¿no has visto que no paraba de darle el pescado? Ese pescado está encargado ahí con la tita. ¿Qué? Es que no me lo creo ya. Qué mala sombra. Qué mala sombra ahí. Déjala, déjala, déjala ahí. Tantas picadas que no clavan, ya es que no me lo creo. Familia. Nada. Me voy a revisar y nada, no se había clavado. Pues ya no me ha pasado varias veces y en el vídeo anterior también a Lemmy un picador y no se clavó. También a la tita. Y no que ha repetido una vez ni dos, ha repetido hasta cuatro. Muchísimas. Si yo cuando la he cogido estaba todavía dándole. ¿Eh? Pero que no ha clavado. Eso es. Eso es ya. Suerte o no suerte. Pues ya otra cosa es que se clave el pescado o no. Pero vamos, he vuelto a echarla al mismo sitio. Y a la espera estoy. No descarto ver hoy una pepona buena. Venga, familia, era aclararlo, porque es que iba a cogerla y nada, no se ha clavado. ¡Familia! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, qué buena pica, madre mía! ¡Venga, tírale! ¡Anda, anda! ¡Vamos, familia! ¡Madre mía, qué alegría! ¡Uy, qué pica más tonta ha dado! ¿Qué? ¡Venga! ¡Dime, dime! Eso tiene peso, ¿no? Vamos a ver si fuera una duraica. Dime algo, dime cosas. Explícanos. No, pero la ha bajado, la ha dado y la segunda la ha dado bien. ¿Será un sargo? Puede ser. A ver, si está ya ahí. Mira, mira, se ve. Se ve, ¿eh? ¿Sí? Dorado sargo. A ver, a ver, a ver, quita, quita que voy. Que... ¡No, una herrera gordo! ¡El Lavín Guerrerón! ¡La Virgen! ¡Vaya! ¡Qué preciosa, tío! ¡Qué preciosa! ¡Tráetela para acá! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡La Virgen! ¡Qué buena herrera, familia! ¡Qué buena herrera! ¡Qué maravilla! ¡Sí, que está cara pegada! ¡Toma, cógela! Virgen, mirad qué pedazo de herrera. Ya, la clava ha sido perfecta, claro. Sí. Qué bonita, ponla ahí de lado así. Qué bonita, hay que le dar eso. Qué gorda, eh. Sí, está preciosa. Ahí, ahí, preciosa. Quieta ahí, quieta ahí. ¡Oh! 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 No se ve ya. Pues no veas qué picador le ha dado, tío. Qué pica le ha dado. Tres veces. Mira, ¿eh? Tres picadas, pero buena. Una la tira para atrás y la burto enderezada otra vez entera. Hola, Curi. A ver. Qué buena herrera, ¿eh? Preciosa.
precioso. Un guerrero de cabezón gordo. O sea, que pega su cabeza, toca, tío. Toca la cabeza. Tráela. ¿Qué paso cabeza muy tiene? Buena carrera, ¿eh? Sí. ¿Va ahí el agua? Sí. Vamos, échala, toma, échala. Venga, echa tu captura. Dámala ahí, que se tiene que ver perfecta como siempre. Ya ves, ya ves. Como siempre, recompensamos la más para ver si... Nos tiene que dar otra cosa más aún. Que no es que sea un mar pescado, pero... Mira, 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 mira. Está cogiendo aire. Lo acercamos más, ¿eh? Yo disfruto. Ya, 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 ya mismo se va. Mira, mira, mira. Ahí está moviendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. Mira, está ahí. En la ola, cogiendo agua. Estaba perdido. Mira, mira. Ah, ahí, mira, 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 para adentro, para adentro. Estupendo. Seguimos, familia. Ahí va. Ahí la ha visto otra vez, mírala. Qué maravilla, se está recreando ella, cogiendo su aire. Mira, ya se ha perdido, ¿no? Ya sí. Mira. Mírala, está ahí. Mira, qué caro, intentad verla por la pantalla, es diferente. Mírala. Ya mira rumbo para allá. Adiós. Ahora sí, ha llegado la hora del ángel. Familia. Coffee. Y seguimos machacando. El día está bueno, ¿eh? Este día para estar en la playa tranquilico como estamos. Y para estar a gusto. Para disfrutar de la pesca. Por lo menos de estar aquí y de estar desconectando. Estamos cebando, estamos moviendo caña y metiendo cebo. Ay, que no paramos nunca. Vamos al lío. ¡Familia! Le han dado una pica buenecita, ¿eh? A la galera, ¿no? Sí, galera lejos. Yo la he visto amorrar un poco, ¿eh? Yo la he visto ya cuando se ha puesto derecha. ¡Madre mía, qué picada! Muchísimas picadas hoy, yema. Vamos a ver si esta se clavara, ¿no? Sí, vamos a ver, si es que eso ya es mala suerte. Vamos a ver. Vamos a tener que poner anzuelo de competición. Vamos a tener que poner anzuelo. Boguero. Vamos a ver, ahí lo han dado, ya no han repetido más. Seguramente que le han pegado un bocado a la cabeza. o a la pezuña. Vamos a ver, familia. Si no, ahora volveremos. Bueno, familia, han repetido ahora mismo. Vamos a ver si conseguimos grabarlo. Sí, vamos a ver. Sabemos de qué se tratará. Es verdad que está lejillo. Las picadas no son muy grandes, pero bueno. Ya no sé si mirarla o no, porque es que como no se clavan, pues ya no sé si está comiendo también. Pero bueno, vamos a mirarla. Venga, te digo. Que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Aquí me parece que sí. Sí. Y vamos a ver, algo viene. Algo viene y algo va también. Algo va y algo viene. Eso es. ¿Eh? Vamos a ver. Ahí, pero... Qué pelaete. Pues bueno, estamos aquí con el 16. Como he partido antes, estamos con el 16 del SS Line. No le des mucha tregua por ahí, sabes tú que está por ahí la piedra. Sí. Mañana que busque piedra. Está lejillo, está bien. Mira la Emi, que se ha ido por allí, por la caña del Pini. Y estaba por allí. Vamos a ver, lo estoy sintiendo, ¿eh? ¿Sí?
5, grande, mediano. Parece pequeño, pero... Pequeño, ¿no? ¿Y la araña? ¿Eh? Estamos en fecha ya, la araña. Mira que ya está cerca. Por ahí más o menos está la piedra. Uy. Mira, es que lo he dicho. Antes lo digo. Mira, a ver si. Déjalo. Voy a dejarla una mejilla ahí. Ya venga. Dejarla. Porque si me estaba yendo la línea para allá, o sea, estaba navegando el pescadete, ¿eh? Venga. Familia, ya salió de la piedra. La ha conseguido sacar. Claro, tío, si es que tenía que salir ahí. Venga. ¿Dónde viene? Ah, ya está aquí. Ya está por ahí. Claro, pues sí, sí. Si la laja de roca está ahí. Claro, si está muy cerca. Cuidado. A ver de qué se trata. ¡Caete! Sí. ¡Caete! ¡Ampargo! ¡Es una araña! ¡Te lo he dicho! ¡Araña! Ya ves, las picadillas no hay fallo. ¡Ya empieza la cara! ¡Ey! ¡Uy! ¡Buena araña! ¡Mira qué arañón! ¡Buena araña! ¡Mira qué arañón! ¡Oh, Es que lo he dicho! ¡Ya de pie! ¡Arañón de gordo! ¡Cuidado! Pues bueno, familia, vamos a quitarla. ¡Ahí va! ¡Ahí va, familia! ¡Ahí está, para adentro! Familia, americana extra, enterica, con todo lo larga que es. Esa es la que voy a poner. A la caña que estoy pescando cerca, ¿vale? Así no la maltrato mucho en el lance. Y a ver si quiere meterle ahí algún pescado. Tenemos piedra cerca también y parece que se está moviendo también el pescadete por aquí cerca. Vaya, una exageración, pero acá ahí va enterica. Mira, estamos al lío, familia, vamos. ¡Yo! Familia, caña en banda, cayó para atrás, ¿eh? Y viene peso. ¿Qué? Vamos a ver. Cuéntanos. Dinos algo. Peso. Viene peso de araña. ¿Araña? Peso de araña viene. ¿Qué? Vamos a ver. Si se consuma. Vamos a verlo. Están subiendo al agua, ¿eh? Sí. Mira cómo está el agua, tío. Ahora hay que decir que ya está bajando también la marea. Sí. La pleamar la hemos tenido a las 7 y 20 de la mañana. Y ahora nos pilla toda la bajada. Y ya está. Ya pero bueno, que prácticamente aquí es lo mismo. No tenemos esos mares tan ricos. Ya no. ¿Cortado? ¿Sí? No, pero se la han vapeado. Sí. Pues bueno, ya está, una picadita, se ha caído la caña para atrás y nada. La verdad es que está el día muy activo, ¿eh? Muy está activo. Está muy bien. Veremos a ver. Vamos a ver hoy, familia. Qué canuto voy a meter, netita. Prensado. Mira, una tapilla. Vamos a meter. Estos trucos lo he aprendido de YouTube, ¿sabes? Eso es. Pero en directo.
Eso es, eso es. Del YouTube en directo lo aprendí. Ahí está, mira. Qué lastimica ahí. Qué lastimica la picada a la tita que hemos tenido yo. Pues bueno, con esto vamos ahí. Familia, le han tocado a la catalana y estamos revisando a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Queda otra arañita? Esperemos que no. Vamos a ver. Nos cambiemos de palo. Un poquito de berequita, por lo menos, o algo. La verdad es que la jornada está teniendo muchas picas para la hora que es, que ahora tenemos, ¿eh? No, ahora las 12:15. ¿No ves? Y toda la mañana llevamos en bajada también. Claro. Bueno, a veces hemos cogido más pesca en bajada que en subida, pero... Vamos a ver, ¿qué me dice? Por lo menos se está viendo actividad, movimiento de pescado. Mira los primeros bañistas ya. Tres picas fallidas, todo. Ya los bañistas ya... Es que tengo yo ahí unos bolos que no veas, ¿eh? Sí, con el día de calor que está haciendo. ¿Y tanto? Sí. A ver. ¿Qué es lo que? A ver. Mira a ver. Mira a ver. Como una herrera. Herrera. Mira. ¡Ale! ¡Ay! Herrerita. Vamos. Herrerita. ¡Qué bonita! ¡Anda! ¡Hablar sol, que se vea bien! ¡Qué bonita! Así, que se vea bien. ¿Eh? ¡Preciosa! ¡La lombriz super! Sí. Da un restillo, le he metido poco, ¿eh? Le he metido un poquillo a cosa. A lo justo, fíjate, a lo justo. Le ha venido a lo justo. Mira, te la da. Está perfecta, me parece. Mira, el labio, ¿no? El labio. Mira aquí. Oh. Mira. Aquí. Está perfecto. ¡Qué bonita! Venga, toma por todos los suscriptores del canal. Ahí. ¡Vamos! ¿Sabéis lo que tarda en irse? Llevan tres pescaetes y unas picadas muy buenas. Venga, seguimos. Bueno, familia, se han comido la funda que he puesto, una tapica. Y voy a poner americano, ¿vale? Bueno, familia, otra vez acción en la piedra. No lo destrigo. En la piedra está el tema. ¿Otra vez? ¿Otra vez buscado, no? Sí. Oh, y la había sacado. ¡Madre mía, de mi vida! Vamos a hacer la misma táctica. No, sí, mirón. Vámonos para allá. Sí, vamos para allá. Entiendo, pero... Sí me ha metido papá que no vea, ¿eh? Sí. Ha buscado piedra, ¿no? Cuidado que parte. Venga, vamos a andar, a ver si la sacamos de la piedra, venga. No lo destrigo. Vamos a ir viendo los locos que hay ahí. Unos locos tremendos. Pescado busca piedra, pero automáticamente. Busca refugio. Bueno, vamos a ver, familia. Ahora os contamos. Familia, después de un rato el pescado entanado. Ha desentanado o el plomo o el pescado. Lo que estuviera entanado. Gracias a Dios. Vamos a ver si se puede poner en seco. No le des tregua, Ñema. No le des tregua. Ya, juégatela. Juégatela, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está ahí. Mira la piedra esa. La piedra aquella. No parta. A ver que vea el plomo. Espérate. ¿Dónde está el plomo? Mira ahí, vente para acá, vente para acá, un sargo. ¿Sí? Lo he visto allí, míralo, lo ves plateado. No, qué guapo, no, una lodada, Gemma. Es un sargo. Que no. Allí lo he visto. ¿Dónde? Que le he visto la raya. En allí negro, lo he visto. He visto yo un luna en el culo. ¿Sí? Mira, es una dorada. No, yo he visto como un sargo ahí. Que yo vi. En la ola. Mira que lo estoy viendo, me parece. ¿Dónde está? Métete que tienes pantalón corto. Es un sargo. Yo he visto un sargo. Es un sargo. Ya lo he visto, pero... Sí. Ha metido el plomo ahí entre las piedras otra vez. Métele para acá. Es que para allá estamos hackeados. Pero es que ahora te da la vuelta. Espérate. Déjalo ahí. Pero sin zapatillas estaba a hacer pedazo a los pies. Mira, tú también.
los ahí te mata, ahí. Familia, vamos a ver. Como siempre, el rescatador. El rescatador, dice. Escúchame, tú coges. Mira dónde está. El puente y saca el plomo nada más. Que lo ahí está. Ahí está. Y yo he visto platear como un sargo detrás. Yo he visto, un sargo. Sí. Pero Ñema, yo creo que el plomo se está liado al revés. No, si el plomo. Pero se está liado para acá. Yo creo que si te vienes por donde tenías la caña, lo sacas. Tú venías para acá andando y el sargo ha hecho así. Al revés. ¡Oh, familia! ¡Vamos ahí! Venga, echando al río. Mamá, tú ahí al puente. Te da donde está la piedra y. Tírale para allá, como para donde tenemos las cañas. No, eso ya. Para donde te pida, Lilo. ¡Hala, ya se ha bañado! Pero ya. Ese pitirica bueno ahí. ¡Venga, que te lo voy a arrancar! Esto es la pesca en piedra, míralo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Para donde te pida, Lilo. ¡Hala, ya se ha bañado! Pero ya. Ese pitirica bueno ahí. ¡Venga, que te lo voy a arrancar! Esto es la pesca en piedra, míralo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Venga, vente para acá, vente acá, chipirón. A ver. Allí va, míralo. Está la cámara. Allí está. Venga, que es que quiero disfrutar. Quita todo ahí. Está la cámara y la mente. Toma, si quieres. Grábalo. Y que sarguetón, ¿no? ¿Dónde está? Míralo, está aquí. Venga. ¿Dónde está? ¡Familia! ¡Oh, cuídate! ¡Ay, tenemos otra vez! Bueno, venga, espérate, a ver. ¡Qué precioso! Esto usted estará viendo bien, ¿no? Sí. ¿Ya ha pasado aquí? Venga, dale. ¡Qué maravilla! ¡No vais para afuera! ¡Este ya se viene para afuera! ¡Sí! ¡Este va para afuera! ¡Venga! Después de más de media hora entanao, míralo. ¡Qué sargo más guapo! Después de media hora entanao. ¡Oh, qué maravilla! ¡Toma, cógela! No. Ay. Ya tenía. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo viene, cogido? Mira, se clavó perfecto. Mira. Viene perfecto, ¿no? Y mira el de carro, de lo, cuando la has intentado sacar. ¿Para qué tú veas? Ya familia, a la tita, ¿eh? A titique, por aquí mira la tita. Titica. Ya, esta va a dedicar para... El buceador, mi buceador. Que se ha bañado. Hombre, hay que hacer todo por sacar el pescado. Chorreando. Ahí vamos. Al lido. Ahí está. Mitad americana extra, ¿vale, familia? Ya hemos acabado la americana normal y estamos tirándola a la extra, pero claro, hay que poner la mitad porque son grandísimas. Ya sabéis, dándole un pellizco por mitad, se cortan bien y no se desangran. Vamos a darle. Picada, madre mía, que he visto la picada americana. Qué trayazo le he visto. Mira, toma, cura. Espérate, corre.
¡Familia! Mira, toma, eso está ahí, venga. ¡Venga, vamos! ¡Familia, esto se anima! Oh. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No me diga! ¡No me diga! ¡Oh, ñema! ¿Qué es? ¿Dorado? Está empujado para abajo, ¿no? Oye, se me sale la papa. Venga, tranquilízate como tú me dices. Virgen, tranquilízate. Sí, es que me ha hecho una cosa muy rara. Sí, venga, pues tranquilico. Y trabándola. Yo he visto pescado de porte. Venga, Miami. No, añemo. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver. ¿Están sanados? No. Venga. Se ha acabado muy finico, ¿verdad? Pues el 12, del Becarín. Pues... y patilla del 23. Venga, la experiencia. Venga, tranquilico, Emi, no tenemos bulla, ¿vale? Tranquilito. ¡Son bicharraco! ¡Vamos con bombeo, ñema! ¿Cómo? Mira lo que dice, dice... ¿Cómo de lanzar yo la caña? ¡No he llegado a tiempo! Mira lo que dice, dice... No sé lo que es. Pero la pica como así, explícame. Sacando hasta pelo. Escuchando el carrete desde allí. Sí. ¿Es una duraquera? Americana. Es una dorada. Mira lo que dice, sí. Tengo el corazón a dos. Escucha, Emma, es que ha sido cogerla y ha hecho un... Es una dorada. Viene fácil. No será el chucho ni nada, no. Va viniendo. Iba con el bosque del beca. Pero trabaja ahí. Trabajalo. Mira. Vamos, estamos disfrutando hoy, vamos, familia. Hoy tiene que ser el día. Sí, por favor. Ya después de muchas jornadas intentándolo y dándole. Toma, a ver cómo se ve. Mira. Ay, familia. Cuidado que ya sabes. Tú ahí no tienes bolo, ¿no? Allí, acá es que me molesta, acá es que no, espero que no vaya para allá. ¿Vale? ¡Me meto para allá! Mira, ¿qué es? ¿Se va, ñema? ¡Madre mía! ¡Que es la que estamos liando hoy! De pescado, bueno, el sargo ahora estupendo. Esto no sabemos qué será, pero vamos, de picada, sí, más pescadillos que se han visto. ¡Madre mía! ¿Qué? ¿No nota un bombeo? No se deja venir, de vez en cuando más he pagado, ¡bum! ¿Notas cabezazos, ñema? ¡Sí! ¡Eso es dorado! ¡La primera! Vamos a ver, familia. Hemos tenido ahí un fallo de tarjeta memoria. ¿Qué? Dámelo, que te voy a grabar a dos bandas. ¿Vale? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Emi, ¿qué? Se está yendo muy para allá, ¿eh? Espero que esté por aquí debajo y no vaya a caer bolos para allá. Venga, vamos a ver, familia. ¿Estaba muy lejos? Sí. ¡Qué alegría de pesca, eh! Estos momentos son... Esto es tremendo. Por esto es lo que hacemos kilómetros, familia. Sea lo que sea, da igual. Pero ya este rato de tensión. Oh, no busques piedra, que está ahí. No vayas a buscar. Ya la destregua, sácale la calificación. ¿Qué es que se ha quedado o qué? La ha buscado. Claro, que voy muy fino. Tienes que tener cuidado, ¿eh? Claro. Está cerca también, vaya a creerte que está ahí. Está ahí ya, ¿eh? Mira, eso, ¿qué es? La piedra, la que no quería yo buscar, pero esta está más para adentro. ¿Has visto? Esta ya flota. No, son piedras. Sí, pero ahí no está. Está por delante. No, Emi, que se ha visto un pescado ya flote, salir. Que no, que es una piedra. Ahí es donde estaba yo buscando antes. Ah, vale. ¿Y por qué se ve tanto? Nada, familia, venga, vamos a ver qué pasa aquí. Ahora conectamos. Venga, vamos al lío, familia. Buscado, ¿otra vez? No, es que no puedo. Es que no, cortar. Vamos muy fino. Y la patilla de 23. Vamos muy fino. Nos creíamos que aquí no había piedra, pero tenemos aquí también una lasca. Unas piedras, unos... Pero gordas. Sí. Vamos a
No vayas a partir que vas con el 14, digamos. Claro. Bueno, vamos a ver. Venga, vamos, familia. ¡Vamos! ¡Míralo, ahí lo tienes! ¡Mira, mira, mira cómo se ha asustado el pescado de ti! ¡Se ha asustado, se ha asustado! ¡Mira cómo corre, mira cómo corre! ¡Mira, mira, mira cómo corre! ¡Con todas ellas ha salido, Ñema! ¡Tira para lo hondo! ¡Mira a ver que en todas ellas ha salido! ¡Chipirón! ¡Tira para lo hondo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, verdad! ¡No, palo! ¡Venga ahí, disfrútalo! ¡Tira para adelante, para adelante! ¡Como la gente de Alicante! Venga, Ñema, a ver si fuera la Doraica, la primera del año. ¿Sí? ¿Sí, Ñema? Venga, venga, vamos. Ahí está ese hombre, madre mía. Ella está investigando, a ver qué. Está asustando el pescado de verde. ¡Qué carrera! ¡Mira, mira, mira! Quítate de ahí, Ñema. ¡Míralo! ¡Otra vez ha buscado piedra, tío! ¡Otra vez! ¿Sí? ¡Mira, lo tienes delante de tu cara! ¡Mira, mira, mira! Mira ahora. ¡Ya está, ya ha salido! ¡Párate ahí, párate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí, Ñema, mami! ¡Que lo tienes debajo de tu cara! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, nos vamos a mojar! ¡Ya da igual, Ñema! ¿Qué? ¡Quítate! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora ya está! ¡Levanta la cabeza, mira! ¿Qué? ¡Dora! ¡Quítate de ahí, Ñema, quítate! ¡Ah, esta es la primera ya! ¡Qué grande, Emi! ¡Esta es buena! ¡Aguántala, Ñema, mamá! ¡Qué maravilla! ¡Grábala ya desde abajo! Claro, si es que... Se te puede dar la vuelta y te rompe la cameta. Si es que el picadón que ha pegado. ¡Qué buena, eh! Venga, 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 tranquilito. Venga, familia, aquí que lo disfrutéis. ¡Métela debajo! ¡Mira, familia, qué buena, eh! Es muy buena, familia. Venga, la primera. Ya lo... Sí. Si ya lo habíamos dicho, le habíamos dicho que hoy se liaba parda. Hoy ya vamos a abrir la tapadera. ¡Vamos! Venga, catalá, catalá. Venga, venga ahí, tranquilico. Hay que disfrutarla todo un poquito. Venga, toma, cógete tú esta, Ñema, por si. ¡Qué maravilla, pitinica! Pero no andes más para allá, cata ahí. ¡Ay, qué guapo! Mira, 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 mira. ¡Qué bonita, hija! ¡Vamos, Leo! ¡Qué bonita, qué preciosa es! Qué bonitas son. A ver, espérate, no andes, no andes, que no andes. No recomas que tiene el plomo la puntera. Ya rastrea la venga. Espérate, espérate, espérate. Aguántala, aguántala ahí una mejilla. Mira, mira, mira qué bonita. Mira qué bonita. A ver si me saca un poco de pelo. Qué preciosa, qué preciosa ahí. Ten cuidado que no se vaya, por Dios, Ñema. No, no se va, no se va. Venga, mantela, si pidió. Venga, vamos, toma. Mira qué guapa, mira qué guapa, la americana. La americana la vuelta a la parda. ¡Ole, ole! ¡Eh! Mira, no todo nos cabe sencillo, toma. Sácala tú que es tuya. No te preocupes. ¡Sácala ya, culo! Cuidado, 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 cuidado. Sácala y ese alemán, oye, mamá. Venga, vamos. Como que mira como navega, mira ahora, mira ahora. Dale, 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 dale. Ten cuidado, cuidado ahí, que vamos fino. Cuidado, cuidado ahí que vamos fino. Venga, enganchala, Emi, la bisque dorado. ¡La bisque dorado! ¡La bisque dorado! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué guapa! ¡Eso se ve ya! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita familia! ¡Qué preciosa, tío! ¡Qué preciosa! ¡Y esto es una maravilla de la pesca, es que no. Mira qué es que no te deja de sorprender, Dios mira, mío, de mi vida. Trabajo de todo. Venga, vamos. Qué maravilla. Ahí está. Aquí sufrimos todos en la playa. Exactamente. Para un pescado para no perderlo. Ahí está. El pescado es de todo, familia. Lo saque. Y la trompa. El que lo saque, madre mía, qué maravilla. Está metido ahí, ya por ella.
¡Qué trompa! ¡Qué guapa! Está. ¡Qué trompa! ¡Ahí está! ¡Elia! ¡Hemos matado! ¡Oh! ¡Hemos matado! ¡Y qué bella es! ¡Qué alegría! ¡Cómo huelen las manos después! Bueno, dedica a mis compañeros, en especial a mi mamá. ¡Ole! ¡Mamá, vosotros sabéis por qué! ¡Sí! ¡Venga, ahí está! ¡Venga, mamá! ¡Venga, Lío! ¡Solo la mamá de la mía! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, familia! ¡Venga, vamos al lío! ¡Que se ha matado! ¡Mirad qué boca! ¡Mirad qué boca tiene eso! Se nos estaban resistiendo, está claro. Mira, pero qué trompa guapa, tío. Pero lo dijimos, ¿eh? Se resisten, a ver si la primera que entrara sea buena. ¡Espectacular! Una ceporra guapa. ¿La vi qué rato nos ha dado? ¡Qué ratito, qué ratito! ¡Mira! ¡Y el sarguete! ¡Mira el sargo! ¡Mira el sargo! ¡Sé que anda! ¡Mira! David, qué maravilla, guapísima. Qué mira el ojo, mira el ojo. Trompa, el ojo mirándonos, familia. Mira el ojo, mira el ojo. Mira, mira, se ha empañado el objetivo. Se ha empañado y todo. Quítale la lente, quítasela. Es que es Melia. Ahora sí, vamos al lío. Este Yema Mami. Qué maravilla. Trompaca de la buena. Qué maravilla. Todo el equipo, lo habéis visto el equipo. El Pitinica en el agua, Pichón por un lado, yo por otro. Hay que darle las gracias al Pitiniki, ¿eh? Por las dos capturas. Te la has currado. Porque se la ha currado, se ha metido, ¿eh? Ahí que está. Si no fuera por él, lo mismo alguna sale o lo mismo no sale exactamente ninguna. Exactamente. Pero vamos, ¡hasta un macho! Ahí está. ¡Vamos ahí! ¡Toma! ¡Toma, cógela! ¡Coge dorado ahí! Ahí está, ponte ahí. Ay, qué maravilla. Ay, qué guapa. Ay, vamos, vamos. Míralo. Ay. Bueno. Dámela. ¿Qué? Oh, este olor no se puede describir. Es que no se puede describir. Mira, a ver, tantea, mi amor. Familia. Déjame mis zapatillas, por favor. Familia, Dios que me mío. Estoy quemando. Qué maravilla, hijo. Qué maravilla. Ya estáis viendo. Esto no tiene precio, ni kilómetro, ni tiempo, ni nada. Esto es lo mejor que hay. La pesca, familia. Después de la familia de cada uno. Vamos al lío. Maravilla. ¡Vamos! Me recuerda al video de la milla, ¿eh? Sargo y Dorado, verdad, ¿eh? Vamos a hacerle una fotico, familia. Vamos al lío, venga. Bueno, familia, mira. Bueno, filetito. Bueno, madre mía. Espérate, que vamos a echar condimento. Carne de kebab. La carne de kebab. Chuleta de cerdo. Del Mercadona. Y mira. Ahí. Mira. Ay, kebab completo. El kebab completo. ¿A ti te gusta? No, no. Venga, va. Hacer un like más. Vamos por aquí. Ahí, 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 ahí. Madre mía. Estamos de celebración ya, familia. ¡Oh, qué bonito! Estamos de celebración. Ahora sí. Ahora sí, Jalía Parda. Ahí está la taruga y el sargo. Ahí, nevera Kami. Power. La prueba es esto. ¿Qué tenéis que ahora? Pues vamos al lío. Una banderilla, una cervecita, que nos dieron unos suscriptores, todavía está en la nevera. Madre mía, qué bueno. Mucho. ¿Cómo Valentico está eso? Está tremenda la carne esta, que hay igual. Oh. Familia, seguimos. Vamos a hacer la paradiña para comer, que son las 3 y cuarto de la tarde. La marea subiendo, calor que no veas. Y todas las cañas se van. ¿Vale? Todas las cañas se van, Ica. A la espera de. Y mientras, a comer, seguir disfrutando la playa. Objetivo cumplido. Ya esto va por vosotros, familia, familia siempre. Gracias. Vamos al lío. Tita de palangre, vale, la costó, voy a meter la mitad. Mira, prensaica. Dura. Voy a meterla allí cerca de las piedras. Venga. Ya habéis visto el sargo. También que se ha dado. Y la pica de esta mañana que ha sido brutal. Ahí está el pescado metido. Vamos a ver. En la piedra.
Hoy es un día... de celebración. Para bailar. Para bailar y celebrar. Ole, ole. Cafelito que me estoy haciendo. Para... ya preparamos una gamita nueva. Para compensar el bajón de la adrenalina. Vamos al lío, venga, vamos. Ahora vamos contando. Vamos a Sebascaña y a tope otra vez. Vamos a ver. ¡Ay, qué alegría! Gracias. ¡Madre mía! Ten cuidado, mira las otras cañas, que estamos en hora. ¡Eh! ¡Estamos en hora! Vamos a ver. Familia, vamos a ver. Picadón que la ha dado, ha sido muy bueno. Ha sido como el otro. ¿A qué la ha dado? ¡A la americana! ¡Americana, familia! ¡Fantásticamente! Ya sabéis, todos aquí estos días con Americana. Bueno, vamos madre a ver. Madre mía. ¿Qué? Vamos a ver, ¿qué? Cuéntanos. Uno no está como la otra. ¿No? No. Ahora mismo no es... cuando el peso que has notado, ¿cómo es? No más eso, lo que la otra. No, pero... la otra que va reteniendo y tal, ¿qué? Pero no como la otra. Pero venga, vamos a ver qué tampoco pasa. Tampoco lo ha hecho tan lejos, ¿eh? Tampoco lo ha hecho tan lejos. Ahora mismo no me está dando... escuchar como... carrete. Mira, antes de venir ya llevaba... lo menos 10 segundos sacando pelo. Sí, sí. Vamos a ver si aquí da la... pero... eso está ya por ahí, ten cuidado con las piedras. Ah, mira, está ahí. Levántala. No sé si le levantamos la cabeza. Pero no, ahora mismo no. ¿No? A ver si se vuelve loco. ¿Pero notas peso o qué? Y mamá, ¿notas peso? Poco, la verdad. A ver si se ha soltado. Ya está ahí, mira. Que tiene toda la pinta de que se ha ido. Mi mamá. ¿Qué? No, si está ahí. Pero no tira como... no notas nada. No tira como una bola, Pero, ¿notas peso? Ah, mira una reta. ¡No! ¿En serio? ¿En serio eso ha sido? No me lo creo. ¿En serio de verdad ha pegado el picador? No me lo creo. ¡No me lo estoy creyendo, mira, familia! ¡Mira! ¡Vaya! Bueno, ¿cómo ha podido pegar este doblón de caña? ¡Vamos! ¡Yo no me lo creo! ¡Increíble, macho! ¡Increíble! ¿Has visto que picaba? Yo que he doblado la caña... me quedo muerto, vamos. ¡Increíble! Vamos, digo, esta otra dorada, si es que ha pegado la misma pica que la dorada. Vamos. Tienes que picar y sacando pelo. ¿Lo habéis visto vosotros? ¿No? Mira la traga y traga hasta hermoso. Nuestro pájaro es una brequita, familia. Está saliendo hoy de todo tipo de pesca este. Vaya. Ya vamos. Estamos, Monica, que está ella. Vaya. La pesca no te debe sorprender. Nada, nada. Digo, vamos. Bueno, ya venga. Está, hijo. Venga, perfecto, familia. ¡Venga, para el agua! ¡Vaya picada! ¿Qué? No, ¿sabes qué es lo que viene? ¿Qué? ¿Serán largas? ¿Notas algo? ¡No! Y he visto el pescado. ¡He visto algo! No, ya que ya sale, que está por allí detrás. Viene como... ¡hombre! De... puede ser una araña o lo que sea. Mira, que ha buscado piedra. A ver, está ahí, si es que está ahí. Está ahí, mira. ¿Ves? Arañote, pero muy fondo. ¡Claro, un arañote! ¡Ah, es que trae otra línea! Esa es la de antes. Mira, o sea, vienen dos arañas. ¡Vienen dos arañas! ¡Familia! Que viene una araña por aquí. Con dos titas. Mira. Ay, que está en otra línea. Claro, aquí te has dejado otra. Y esta araña también, familia. Doble de araña. Eso no lo ha hecho nadie. Sacando flechas de araña con una caña. ¿Cómo es esto? Mira. Ten cuidado. Cuidado que te da. Que si ahí están los topes. ¿Qué es? ¿Se ha atravesado la araña y... o qué? ¿Dónde está la otra? La otra está allí. ¡Emi! ¡Ey! ¡Saca, ve! ¿Qué ha pasado aquí? Una cosa muy rara.
¡Está! ¡Increíble! ¡Ahí! ¡Nuestro amigo argentino! ¡Una máquina! ¡Es un crack! ¿Qué ha hecho? Mira, culo que trae. ¡Doblete de araña! ¡Ostras! ¡Mi mamá! ¡Ostras! ¿Qué es? ¡Tiene un peso! Pero vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Esa es mi otra línea que partió antes. Ten cuidado. Ahora está ahí un plomo, vos. Bueno, familia, vamos a ver si soltamos. ¿Un plomo? Venga, vamos a ver. No entiendo qué ha pasado. Familia, en este caso, americana licrada. ¿Vale? Nos queda ya poco, nos queda poco sebo. Vamos, hoy hemos gastado sebo, pero vamos, pero bien. Y la vamos a licrar para que aguante un poco más, porque ahora sí es verdad que se han comido los sebos. Y este es el gusano prácticamente de sangre que nos queda. Todo lo demás lo hemos gastado. Nos queda una caja de estas de americana. ¿Vale? Vamos a ver si aguanta un poquito más. Y nos da un pescaete bonito. Vamos a por la segunda, familia. ¿Qué está haciendo? Aquí. ¿Qué hace? Pues aquí que han tirado la caña. Caña en banda, bueno, familia. Bueno. ¿Qué viene? La tenía cerquita, ¿no? Sí. Herrera. Herrerita. Herrerita. Ha tardado 10 minutos. Madre mía. Viene bien clavado y todo, chipirón. Sí, ¿no? Para echarla. Sí. Herrerita, familia. Oh, qué bonita. A la calle de la tarde, a 20 minutos de la pleamar. Qué bonita. Bueno, pues vamos culminando un día grande. Familia, vamos a soltarla, ¿vale? Venga. Pero no es por detrás, ¿vale? Liberada, ¿no? Sí, liberada. Venga, al agua, familia. A darle suelta siempre. Enséñamela. Enséñamela. Ahí, ahí. ¡Ay! Es que no le queremos hacer mucho. No, no le hagamos daño. Qué mala agüita. Adiós, hija. Adiós. Ponte otro grande. Pescadito más. Vamos culminando un día guapo. Ya nos queda un ratillo para recoger. Venga, vamos a poner otro camino. Vamos a poner el último cebo y nos vamos, familia. Nos vamos. Y el día está chao. Estamos en prácticamente en pleamar, cerca de las 7 de la tarde. Y poco más, familia. Día guapo. Día hoy para celebrar y al lío. Vamos a recoger ya mismo, ¿eh? Otra galerita para adentro. ¡Ay! Venga, último cebo. Familia, dale, ñe mamá. Última tirada de la tarde. Venga, esta caña ya, última tirada. Último cebaje. Qué calor, cómo pega el sol todavía, ¿eh? Tremendo. Ahí, buscando cerca de las piedras también. Ahí está. ¡Amelia! ¡Hola! Ya hemos llegado, ya se acaba la pesca. Ya está bien. Aquí venimos riéndonos, alegres, contentos hoy. Aquí venís con aura. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo lo habéis visto? Pues la jornada redonda, ¿no? Espectacular, familia, espectacular. Está entretenido, ¿eh? Muchas picadas. Pasando pescado. Picadón por ahí. Totalmente. Que nos ha clavado, después otro picadón, el doradón, el sargo guapo. Los baños, ya escuchó, se ha metido. Somos un equipo total. Un equipo. Familia, el pescado es de todo. El TEA. De todo. El TEA. Nos lo hemos pasado muy bien. Y lo que hemos dicho al empezar el vídeo esta tarde, diremos el resumen. Pues mira, el resumen es este. Hoy la verdad es que íbamos con mucho. Vamos, yo tenía un 80% de que una dora se veía. El día estaba para ello, lo hemos dicho esta mañana, que estaba buenísimo. Yo creo que ya sí, porque están saliendo. Y el día como estaba, pues, va, claramente, de levantico suave, la agua buena. Pero vamos, que no tiene nada que ver, que hay que echar mucho rato pescando. Sí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Si no, días hemos ido bien y no salir. Exactamente. Ya sabéis que el bolo va para todos lados. No hay que temerle. El bolo siempre está asegurado. Eso es lo único seguro. Ahí está. ¿Vale? Pues ya está, familia. Venga, vamos con la primera familia del año. ¿Y qué primera? Va por vosotros. Venga, va por vosotros, familia, siempre.